Hello, hello, hello. How are you? Hola, hello, hello. How are you? Hey, how are you? Good afternoon, Carlos. Good afternoon, teacher. How are you? ¿Qué tal? How are you? How are you? ¿Cómo se responde eso, Carlos? How are you? How are you? No ¿Cómo? sé, I am funny. How are you? Vamos, ¿cómo se responde? How are you? Carlos, ¿me escucha? Sí, estoy pensando. Okay. Sí, Vamos a creo que preguntar a me Fabricio recuerdo. para. Ajá, vamos a preguntar a Fabricio para que recuerde usted cómo hacer o cómo contestar con el verbo to be. ¿Okay? ¿Se acuerda que estuvimos viendo el verbo to be? También estuvimos viendo el presente continuo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cómo se conjugaba el verbo to be? A jugar. ¿Cómo se conjuga? Welcome, Wilbur, welcome, Wilmar, sorry, and Fabricio. How are you guys? I'm fine. Okay, very good. Pregúntale, Fabricio, a Carlos, ¿cómo está él? Hi, Carlos. How are How are you? Oh, hi, fan. Thank you. Ah, hoy sí, ¿verdad? I am fine, thank you. I am okay, I am perfect, I am well. También se puede decir I am okay, I am fine, I am well. All right. Pregúntele a Wilmer, ¿cómo estás, Wilmer? Hi, hello. Carlos, ¿Qué te pregúntele a dice? Wilmer. Hello, Wilmer. Hello. Can you listen? Yes, we can hear you. Yes. Okay. Se me olvidó. Okay. Vamos entonces, chicos, a comenzar la sección 5, ¿verdad? Yes. Yes. Section 5, ¿ok? Veamos entonces de qué se trata. Vamos a hacer un sondeo. A Wilmer, ¿cómo le preguntaría a ustedes
¿Cómo están ustedes, chicos? Hello. Wilmer, ¿cómo preguntaría cómo están ustedes? How are you guys? Okay. ¿Cómo se respondería, Carlos? I am happy. I am fine. Puede decir así. I am fine. I am okay. Pero yo, él le pregunta, how are you guys? Ok, a los dos. ¿Me explico? Ya es, ahí es el plural. How are you guys? ¿Qué tal están, chicos? ¿Cuál es el pronombre que usaría yo para contestar? Estamos bien. We. Muy bien, vaya Carlos. So, how do you answer? Me preocupan, chicos, porque eso es la parte de la primera, ¿verdad? De la primera unidad que vimos. How are you? Veamos, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Fíjense. Yes. Acá está. What's the time? Hoy vamos a ver la hora. Ya sabes, está el internet de nuevo. Ok, la hora, guys. Espero que se les facilite decirle. Ya se pueden los números. El internet es inestable, dice acá. So, veamos. ¿Están las secciones acá? ¿Cómo se llamaba la primera sección? Nice to meet you. ¿Ok? Segunda sección. What's this? Where are you from? Are you? Aquí solo le agregábamos where. Luego teníamos también... Whose jeans are these? Y esta sección es What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am killing mosquitoes. Yo estoy matando zancudos. And I am eating a candy. I am eating a candy. Okay, the candy is delicious. Welcome, Douglas. How are you? Hi, I'm fine. Okay, are you working? Repeat, please. Are you working? No. I am not working. I am not working. I am not working. Carlos, is Douglas working? Vamos a recapitular el presente continuo. Is William working? Sorry, is Douglas working?
No, he is not working. Aplausos, good job, muy bien, ya vamos recordando, ¿verdad? No, he's not working, very good. Hoy vamos a ver la hora, ¿ok? Vamos entonces, quiero mostrarles esto. Vaya, chicos, yo sé que nosotros tenemos solo dos secciones a la semana y ya que hay cosas que se nos olvidan, entiendo, ¿ok? Pero para Carlos, ¿verdad? Que le estuve haciendo un par de preguntitas, no me contestó. Vamos a hacer un pequeño así repaso, ¿ok? ¿Cómo hablábamos del verbo to be? Que tenía tres conjugaciones. ¿Cuáles eran, Carlos? Conjugaciones. Ajá, las formas del verbo to be, ¿cuáles son? Am. Uno es am, muy bien, el otro es. Are. Y el otro es. Is. ¿Para cuáles sujetos es que ocupo is? Para he, she, it. Que en otras palabras, ¿cómo les decimos a estos tres sujetos, Douglas? Their. Terceras. Persona. Personas. Ok, ¿cuál es el plural de she? Cheers. El plural de ella es ellas, ¿ok? Entonces sería They. ¿cuál sería el plural de they? All right, Carlos, ¿cuál sería el plural de it? It. It is a pen, ¿sí? Es un lápiz, cero, perdón, it is a pen. Y yo quiero decir plurales, ¿son lapiceros? This. Ajá, ¿cómo fue? Plurales, Wilmer. ¿Me ayudan con las cámaras, chicos, por favor? Thank you, Wilman. Ok. Quiero verlos, chicos, para pues saber si de verdad están poniendo atención. Vamos, Wilmer, what's the plural? Los plurales estoy preguntando ahorita. ¿Cuáles son los sujetos plurales? El de it, por ejemplo, ¿cuál es el plural de it? This, No, ese this. es el verbo. ¿Cuál es el pronombre en plural? Si hablo de una Vilma, hablo de dos Vilmas, ¿ok? Este es Vilma y ella son Vilmas, ¿verdad? Las dos Vilmas. ¿Cuál es el plural de it? Day. They. ¡Dey! Muy bien, aplauso. Para todas las terceras personas, el mismo sujeto, they, es el plural. ¿Ok? Aquí tenemos una vez más la estructura, ¿verdad? El único que no cambia, I am. Contracción, am. Contracción en negativo, am not. I'm not. Okay. ¿Cuáles eran las otras? Me ayuda Douglas a hacer las otras contracciones en negativo. ¿Ok? Acuérdense, chicos, plurales, you, we, and they, siempre se pronuncia, perdón, siempre se conjugan en plural con are, ¿sí? Toda la tercera persona que son he, she, it, es is, ¿ok? Excepto am, que es el único que no cambia, ¿ok? ¿Por qué? Quiero dejar muy claro esto, porque para otros es como bien fácil. Es como que, ah,
Ya me aburrí, ¿verdad? Doblaje es como que, ay, no, ese tema ya es muy fácil. Entonces veámoslo en pasado también. Está was y está were. Las únicas conjugaciones que se tienen en pasado. Estar o ser en pasado. ¿Ok? Sería were. Y si solo si se ocupa were para los plurales, incluyo a you también, ¿verdad? De que tú es usted, you es usted. You es tú o vos, que es un singular, pero obviamente we, you and they se conjugan de la misma forma, con were. ¿Ok? Entonces lo incluyo en plural. ¿Ok? We, you and they. ¿Cómo puedo hacer entonces, Douglas? Guys, I need to kill mosquitoes. Me están matando. The mosquitoes are biting me too much. Ya no lo soporto. I can't Oh, this is what I'm looking for. Esto estoy buscando. Ok. Laminitas. Vaya. Pregunto entonces, Douglas. Okay, I was, you were. No es como el tema principal, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan, también en pasado es was y were en plural. Okay, pero si yo quisiera decir, tú estuviste en la clase. O tú fuiste un buen niño o un buen alumno. ¿Cómo lo diría? Tú eres, you are, ¿verdad? Pero en pasado eres, entonces. You were. Children, no. A good child. Ok. Fueron, ustedes fueron buenos chicos, buenos niños. ¿Cómo nos quedaría? La pregunta. No, solo decir así. Ustedes fueron buenos niños para notar la diferencia entre tú y ustedes, ¿verdad? Yes. Hello. You were good children. Very good. You were good children. Ya le pongo el plural, ¿verdad? Pero si se fijan, por qué digo, todos los plurales se dicen con were y todos los plurales se usan con are, ¿sí? Are en presente, were en pasado. Incluyo you porque es la misma conjugación, ¿ok? Excepto you, que es singular y plural, ¿verdad? Por eso yo digo, en general, los plurales son were o are. Los singulares es is. ¿Y cuál es el en pasado, el singular? Les dije. Muy bien. Good job, good job, good job, etcétera. Veamos las contracciones porque a veces se les olvida. Ok. I'm not is the contraction. ¿Ya? Yeah? ¿Cuál sería entonces the other contractions? Remember, son dos. There are two contractions, guys. A veces solo dice I working, ¿no? ¿Verdad? Siempre que dice, le decimos I'm working. We need to put the M, ¿ok? Esa contracción es de hacerla correctamente, ¿ok? How do you say that in English in negative? Contractado. ¿Nadie? Any opinion? Contractions.
Chicos, ¿dónde están las contracciones? How do you contract these verbs? ¿Cómo se contractan? Which verb? The Ahí first. está, el verbo to be. Ya comencé yo, I'm not, la primera. ¿Cuál sería las siguientes contracciones? You are not. Ajá. Yeah, you're not, esa es otra, ¿ok? Solo le agrego not, ¿ok? I'm not, you're not, she's not, ya está contractado, she's not, we're not, they're not. Ok, pero hay otra contracción, ¿cuál es esa? You aren't. You aren't, good job. You aren't, le mando un candy. You aren't, ok. You aren't. He isn't. Ajá, ok. Para las Para ayer terceras era igual. personas, el mismo, ¿verdad? El mismo, ahí no cambia. I'm not. It isn't. Isn't. Ok, la primera contracción es verbo, sujeto verbo, ¿sí? I am. La otra contracción, o you are, your, contracción sujeto verbo, ¿ok? Pero la otra contracción, como dice Douglas, ¿cuál era la otra contracción, Carlos? Lo dijo Douglas, lo acaba de mencionar. Aren't. Aren, muy bien. Entonces se dice you, pero no solo aren, ¿verdad? Se dice you You aren't. aren't. Ok, entonces esta contracción es el verbo con el not. ¿Sí? La otra es you are not. Y la otra es you aren't. Ok, ya el sujeto no lo contracto, sino que contracto el verbo con el not. Igual aquí. Y dicen she's not o she isn't. Nosotros no estamos, ¿cómo lo diríamos? Ya dijimos que es we're not, ¿verdad? We're not, la primera, la contracción normal que ustedes ven acá. We're not. Ok, We usando aren't. sujeto y verbo. Yes, Aren't. we aren't. Thank you, Douglas. Ok, guys, eso solamente como para recordarnos. Ahora, chicos, ¿se acuerdan que sí les mencionaba que para hacer la negación, pues eso era, ¿verdad? I am not. Si es pregunta, siempre recuerden que hay que hacer un pequeño intercambio, ¿verdad? Si el sujeto es parte 1 y el verbo es parte 2, voy a pasar el 2 al 1, siempre, ¿ok? Y si le queríamos agregar, ¡ah! Oh, wow. Si quisiéramos agregar las WH questions, ¿cuáles son las WH questions, guys? Que espero que ahora las terminemos de ver también, ¿ok? Que tengamos tiempo suficiente para verlas. WH questions. ¿Cuáles eran? WH questions. What, where? Where, How? what, where, how? Why? Why, muy bien. When? Who también, de quién? Why? Why, muy bien. Y tenemos muchas más, pero nos vamos a quedar con esas. Entonces, ¿cómo me preguntaría? ¿Por qué estás triste? Escríbamelo, por favor, en el chat. ¿Por qué estás triste? Privado. Sí, privado, sería perfecto. Ajá.
Vamos. Muy bien. Thank you, Fabricio. Muy bien, Fred Carlos. Thank you, guys. Muy bien. Solo le agregamos la WH question y siempre, ¿verdad? La estructura. Muy bien. Veamos entonces hoy sí la sección 5. Para la sección 5 vamos a aprendernos la hora, ¿ok? What is the teacher doing? ¿Qué está haciendo la teacher? I am opening a candy. Me he agarrado de comer dulces hoy, fíjense, chicos. I'm hyper. Hoy sí estoy bien hyper. Ok. What is the teacher doing? ¿Qué está haciendo la teacher, guys? Sí, tiene candy. Ok. She's eating candies, okay? And what are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? Vamos. What are you doing, Douglas? Am studying English. Muy bien. I am studying English. Wilmer, what are you doing? I am paying attention. Good job. Carlos, what are you doing? Am watching. You are watching Cell phone. the cell phone. Good, excellent. Everybody read with me, guys. Lesson objective. Come on. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, By the end of this class. you will be able to talk about different cities. You will be able to talk about different cities. Everybody? And international time zones. Okay. Additionally, you will practice. Additionally, you will practice. Okay. A conversation between two people in different time zones. Conversation between two people. Vaya, Carlos, leamos, please. Bye. Chicos, cuando leamos, hay que repetir para no, pues, no leer incorrecto, ¿verdad? By the end of this class, continue. By the end of this class, you will be out. We will be able to talk about different cities and international time zones. All right. Additionally, cities and international. Okay. Continue, Fabricio. You will. Additionally. Additionally, you will practice. Additional, you will practice a conversation between two people in different time zones. Nice. Additionally.
Nice. Vaya, pongan atención al video, guys. What time is it there? ¿Cómo se pregunta qué hora es? What time is it? What time is it? Nada más. O también puedo decir, what's the time? What's the time? How do you say that, guys? What's the? What's the time? What's the time? Okay. Entonces, si yo quiero decir qué hora es en Australia, puedo decir what time is it in Australia. In Australia, ¿qué hora es en Francia? What time is in France? Oh, probably it is. Usted dice it is, siempre. Okay. So, repeat, please, guys. The countries. The cities, sorry. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. Can you hear, guys? Yes. And international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by a short audio practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. 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 Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Los Angeles. Lima. Mexico City. Lima. Montreal. Lima. Montreal. New York Montreal. City. New York City. San New York City. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. London. Paulo. London. Casablanca. London. Casablanca. Cape Town. Cape Town. Warsaw. Warsaw. Moscow. Moscow. Riyadh. Riyadh. Seoul. Seoul. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. Sydney. Sydney. Una vez más, guys. One more time. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Mexico City, Lima, Lima, Montreal, Montreal, New York City, New York City, San Juan, San Juan, Brasilia, Brasilia, Sao Paulo, Sao Paulo, London, London, Casablanca, Casablanca, Cape Town. Cape Town. Warsaw. Warsaw. Moscow. Moscow. Riyadh. Riyadh. Seoul. Seoul. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. Sydney. Sydney. Now let's listen to a conversation. Nice. Which Veamos, chicos. Where is Warsaw? Where is Warsaw located? ¿Alguien tiene idea dónde está Varsovia? Okay. ¿Se acuerdan que les envié un video? Sí, es de Jaco, no sé qué, vea, Jaco. Y es este. ¿Ya? Entonces, apréndanselo. Vaya, cuando yo lo tengo en el teléfono, yo lo quiero poner más despacio y le pongo acá, en la tuerquita, las opciones, ¿verdad? También les recomiendo que pongan en... ¿Quién tiene el teléfono ya en inglés? Todavía no lo tienen en inglés. Vaya. ¿Verdad que ustedes se pueden un montón de cosas en el teléfono? ¿Ok? Que usted se va a configuración. Yo sé hasta con los ojos cerrados, sé cómo cambiarle un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace? Seguir los iconos, ¿verdad? Y de repente dice, ah, ok. En Facebook, por ejemplo, enviar, send, post, postear, wave, saludar, ¿ok? Escribir, text, por ejemplo.
Así que yo les recomiendo que lo pongan en inglés para que vayan aprendiendo también más vocabulario. De último está la opción. Yo lo tengo en inglés, como ven. Que dice... como la velocidad de... la velocidad de reproducción. Acá, acá en las de... Sorry, guys, estoy tan desconcentrada con los zancudos ahorita. The mosquitoes are killing me. Hoy sí me están, pero matando. Ok. Acá les aparece, ¿ve? Si ustedes lo quisieran hacer más, más despacio, ¿verdad? Pero si no, están en la tuerquita para que le pongan más despacio. Y escuchen, ahí están casi que todos los países, ¿verdad? Así que apréndanse. Ahorita, Vancouver. Where is Vancouver located? Vancouver is... Canadá. En Canadá, muy bien. Canadá. Y yo quiero preguntar, ¿dónde está Vancouver y Montreal ubicados? Located es ubicado. ¿Dónde, cómo me preguntaría Fabricio? ¿Dónde está Vancouver? ¿Están Vancouver y Montreal ubicados? They are ubicated. Muy bien. Pero en pregunta, ¿cómo nos quedaría? Muchas gracias, Fabricio. Wilmer, ayúdeme. ¿Dónde están ubicados Montreal y Vancouver? Where are Montreal and Vancouver located? ¡Aplauso! ¿Verdad? Yo hablo where are porque estoy hablando de los dos, ¿verdad? Solo digo where is porque solo es uno. All right, nice. Muy bien. So they are located in Canada, ¿ok? Nice. Where is Casablanca located? Ahí sí, no me acuerdo yo. I don't remember. No idea. Where is Casablanca located? A saber, vean. Cape Town is located in where? Carlos. En Marruecos, creo que es Casablanca. Oh, Morocco, Morocco. Ok, muchas gracias. No sabía, pero sí, sí me suena también. Muy bien, Casablanca. Ok. Warsaw, esta es Varsovia, está between, it is between, all right, está en medio de Russia and Germany, yes. ¿Cuál es el país? Poland, Poland. Polonia, ¿verdad? Poland, all right, Poland. Good. El de Riyadh, ¿de dónde era el Riyadh? I don't remember. Very good, guys. Anyways, si se fijan, ¿por qué es importante saber los países y, o las ciudades? Porque uno habla, pues, seguido sobre. Douglas, why are you sad? Le faltó el you, ¿verdad? Why are you sad? Moscow. Riyadh. Seoul. Seoul. Bangkok. Bangkok, Tokyo, Tokyo, Sydney, Sydney. Algo también que quiero enfatizar, guys, que no es New York, okay, es New York, all right, New York. La I, o sea, la Y, como se pronuncia como una I, así que es New York. Por ejemplo, si menciono New Jersey, New Jersey, sí pronuncio más fuerte la Y. ¿Verdad? Ahí sí, New Jersey. El otro es New York. ¿Ok? ¿Estamos? Vean la diferencia entre la Y, Y, es bien fuerte, pero New York no es New York, es York. ¿Alright? Miren cómo hasta la boca cambia. New York, no, York, New York. ¿Ok? Nice. Sigamos viendo el video y aquí vamos a hacer parejas. ¿Ok? Para que hagamos este pequeño boca, este pequeño diálogo entre ustedes lo van a hacer, ¿ok? Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie.
This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also apply to answer the following questions in our discussion forums by looking at the map. That's okay. I'm awake now. And it's 4 o'clock there in Los Angeles. One more time, y después lo leen ustedes. Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. Which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. I see, guys. Who wants to read it? First, my question is, ¿se acuerdan que les introduje el tema de was, were, verdad? Sí, lo van a ver más adelante, pero yo creo que un verbo sí se puede aprender, ¿verdad? Que es was, were, ya sabemos cuándo ocupar was y cuándo ocupar was, were. Entonces, what's the name of the girl? Or what is the girl's name? What is her name? Her name is Debbie. Her name is Debbie. Was Debbie awake? ¿Qué es awake? ¿Dormido? Awake. Awake. Despierta. Despierta, ¿verdad? O despierta. Okay. Was she awake? No. She? Not. Wasn't, ¿verdad? No, she wasn't awake. She was sleeping. Mire, ahí puedo decir, ah, ella estaba durmiendo. She was, ahí puedo poner lo mismo del verbo to be. En pasado solo pongo ver, was, were, más el verbo con ing, ya estoy hablando. Ella estaba durmiendo, ¿ya? She was sleeping. Yo estaba matando zancudos. I was killing mosquitoes. ¿Ok? I was drinking water. Estuve tomando agua. ¿Ok? What time where is John located? Where is John at this time, en este momento? He is in Sydney. He is in Sydney. Very good. Is he in Los Angeles, Carlos? Is John in Los Angeles? He is not in the Angeles. In Los Angeles. Muy bien. He's not in Los Angeles. Okay. Nice. What time is in Australia? What time is it in Australia? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Very good. Okay. 10 p.m., ¿verdad? Para ser más específico, ahí decimos in the afternoon, en la tarde, in the morning, en la mañana, o at night, también en la noche, ¿ok? Very good. And what time is it? What time is it in Los Angeles? It's 4 o'clock. It is 4 o'clock in the morning, ¿verdad? In the morning. Ahí está. Muy bien. Good, guys. Vamos entonces. Escucharon la conversación, ¿verdad? Comienza Debbie, levanta el teléfono, tiene sueño. Y Debbie dice, hello. Hello. Así como que toda zombie. Viene Carlos y le dice a Fabricio, hey, hi, Fabricio. This is Carlos. I'm calling from Australia. Sigamos el mismo ejemplo, solo cambiémosle los nombres para que no decirle Debbie a los chicos, ¿verdad? Oh, I'm calling from Australia.
Y usted así como, Australia, está como sorprendido. Por eso es Australia. Una pequeña pregunta con esa entonación necesito, guys, que vayamos leyendo. Y dice, I'm at a conference in Sydney. Remember, pregunta, exaltamos o hacemos la pronunciación un poquito más hacia arriba. Ok. Oh, right. What time is it there? There significa... Ahí, ¿verdad? Sí. Ahí, muy bien. ¿A qué se les recuerda ese there? ¿Se acuerdan que les di tres palabras que se pronunciaban igual? ¿Se acuerda, Fabricio? There. There, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál era el otro? ¿Me lo deletrean o me lo pueden mandar ahí en el chat? El is. Ah, there. Es este, por ejemplo, ¿verdad? There, y el este, que es su de ellos, ¿ok? Cuando ocupamos el there, por ejemplo, miren, guys, I received some candies, ¿ok? He recibido candies, me regalaron unos dulcitos, ¿ok? So, they are gummies, son como, they are gummies. So, their flavor is... delicious. Su sabor es delicioso porque son un montón de gomitas, ¿ve? ¿Ah? Su sabor de ellos, ¿ok? Sus nombres. Ah, oh, yo tengo solo cuatro alumnos en mi clase. Sus nombres son Carlos, Douglas, Fabricio y Wilmer. Sus nombres. ¿Cómo se dice entonces, Carlos? Sus nombres. Their name. Plural, ¿verdad? Nada más. Their names are. Muy bien. Good job, guys. Qué bueno que sí se recuerden. Acuérdense que es la misma pronunciación. There es ahí. There es they are. Y también there es su de ellos. Así que la misma pronunciación, chicos, para que no se les olvide. All right. So, what time is it there? Y ahí le dice, 4 o'clock in the morning. Ahí está. Okay, it's 4 o'clock in the morning. Hey, it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Acuérdese, pregunta así. Oh, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. Me levantaste. Oh, I'm sorry, Bea. I'm sorry, dicen a veces. No. Oh, I'm sorry. Démosle esa como emoción, ¿verdad? That's okay, I'm awake now. Vamos, who wants to do it before? Vamos a ver los dos primeros que quieran hacerlo, ¿ok? Levante la mano. Raise your hand. Solo vamos a leer, guys. Muy bien, Wilmer. Y Fabricio, comencemos con ustedes. Si usted quiere, Wilmer, usted inicia y continúa Fabricio, right? Okay. Luego Douglas y Carlos ahí sí siguen sí, en el después. Vamos. Wilmer. Hello Carlos. Yes. Hello Fabricio. Con Fabricio le tocó. Okay. Hello Fabricio. Wilmer. This is Fabricio. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Hey, good job, guys. ¿Qué es awake? Entonces, awake. Despierto. Despierto. I'm awake now. Bueno, ahora ya estoy despierta, ¿verdad? Okay, Fabricio, se le escuchó un poco raro el audio, pero me gustó cómo hizo las preguntas, ¿verdad? Muy buena entonación al final, así que súper igual. Wilmer le pusieron bastante, bastante
sabor a la conversation. Así que vamos a ver, Carlos y Douglas, le vamos a hacer igual o mejor, ¿sí? You can do it, guys. Thank you. All right, vamos. Who wants to start? ¿Quién quiere ser el de Debbie? Who wants to start? ¿Quién comienza? Me. All right, Carlos. Okay, so, and Douglas, you are John, okay? Usted va a hacer lo que dice John. Vamos. Hello, Douglas. Hi, Carlos. This is Douglas. I'm calling from Australia. Australia? I'm a conference in Sydney. Remember? All right. What time is this? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock. 4 o'clock in the morning. In the morning, exclamación, ¿verdad? In the morning, son las 4 de la mañana, Douglas. ¿Cómo es posible que me estés levantando? Ok, Douglas, lo dice aquí, hey, pero ahí son las 4, ¿verdad? Así, hey, pero ahí son las 4, ¿verdad? Entonces dice ahí, and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Coma, right? Pregunta, ok. Vamos, one more time. John, continúe. Dígale, ok, que son las 10. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 48? Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay. I'm awake now. I'm awake now, right? I'm awake now. No es I'm away, ¿verdad? Estoy lejos, no es I'm awake. Acuérdense los sonidos finales, porque hay personas que dicen I'm away. Yes, I'm awake, ¿ok? I'm awake now, ¿ok? Nice, guys, thank you. Acuérdense, chicos, hay que respetar los signos de puntuación, ¿verdad? Hay un punto, that's okay. I'm awake. Punto suspensivo, now. Ok, nice, guys, qué bueno, ya pueden leer muy bien. All right. Si se fijan, la forma de que uno puede mejorar el inglés, ya les comenté. Pongan su teléfono o su Facebook, lo que ocupen más, póngalo en inglés y van a ver que van a aprender un montón de vocabulario. Escuchen música, vean películas. En los cables, por lo menos, en los controles aparece cómo ustedes pueden poner una película en inglés. Que no necesariamente, bueno, igual si tienen Netflix o cualquier aplicación la puede poner en inglés. Pero si no, puede poner los canales para que se escuchen en inglés. ¿Ok? ¿No más? Hoy sí, guys, vamos a ver cómo decir la hora, ¿ok? Everybody repeat. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions. Come on. By the end of this class, you will be able to ask answer questions using time expressions and practice given the time. Repeat. Using time expressions. Using time expressions and practice given the time. Thank you. Fabricio, de corrido, léamelo, please. Se corta, no lo entendí. Hola, hola. Se corta. Se corta. Si gusta, quite la imagen. No se preocupe. Apague la cámara. ¿Ok? Pero sí esté pendiente, ¿verdad? No se me vaya mucho. Hoy sí. Vamos, lea. Douglas, ayúdame, please.
By the end of the class, you will be able to ask and answer questions using the time expression. In practice, given the time. Muy bien. ¿Se acuerdan que era be able, guys? No sé si ya se los había mencionado. Y si se fijan cómo hablar, por ejemplo, en futuro, es bien fácil, ¿verdad? Solamente ocupo los sujetos. Miren, y a todo le pongo will. Y después pongo el verbo, ¿ok? Be able. ¿Por qué dice be able? Porque tengo que conjugarlo. I will be able. O I am able. Yo soy capaz o yo puedo. ¿Cómo diría él puede? No con will, acuérdense. Will es para futuro. Él puede. He is able. Muy bien. Perdón, guys. I have hiccups. Ando con hipo bien raro. Ok. Él no puede. Entonces, ¿cómo se diría? Él no puede. Lo podemos decir de dos formas. Por ejemplo, él no puede o él no es capaz de decir disable, por ejemplo, es lo opuesto a able, ¿verdad? Disable. Como discapacitado, por decirlo así, ¿verdad? Él no puede. ¿Cómo lo diría? He's not able. He's not able. Muy bien. O he's disabled. Excellent. Ellos no pueden. Carlos, ¿cómo dirían? Ellos no pueden. They are not able. They are not able. No repito be porque tengo que hacer la conjugación nada más. They are not able. Muy bien. ¿Están disponibles mañana, chicos? ¿Cómo preguntarían eso? ¿Están disponibles o pueden mañana? Yes, we are able. ¿Cómo lo preguntaría? Are you, is he, acordémonos, ¿cómo les preguntamos entonces? Are you able, ¿verdad? Are you able? ¿Está él disponible o puede ella mañana? Is she, ¿verdad? Is she able? Muy bien. I need repellent, el repelente. Aquí está, ya no los aguanto, chicos. I can't stand these mosquitoes. De verdad que están bravos. They are killing me too much. Y el problema that I get all allergy, me da como hasta alergia, chicos. Sorry. So, let's continue, guys. Hoy sí, veamos lo de la hora. Listen and repeat this, please. Ways. Listen and repeat. I'll write the expressions and you should. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 5 after 1. 5 after 1. It's 1:15. 1:15. It's 1:15. Repeat. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock,
we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers, and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m., noon, p.m., in the afternoon, p.m., in the evening, p.m., at night, p.m., midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions, and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now, I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Vaya, chicos. ¿Cómo se decía en la mañana? Ajá. ¿Cómo se dice en la mañana? Según la expresión que acaban de escuchar. In the morning. In the morning, muy bien. Vean, aparte de que in the morning, puedo decir también in the afternoon, ¿qué es afternoon? En la tarde. Tarde, ¿verdad? Ok. Afternoon, ok. Después del mediodía, afternoon, después, o sea, en la tarde. Ok. O puedo decir también in the evening, ya tipo 6. ¿Se acuerdan que cuando están de noche les digo good evening, guys? No les digo good night, ¿verdad? Good night es cuando uno ya se va a dormir. Entonces digo good evening. O sea que el evening puede ser de las 6 en adelante y toda la tarde, pues, de la 1 en adelante, ¿verdad? ¿Okay? O después de la mediodía sería noon, después de las 12:30 ya puedo decir the afternoon. Buenas tardes. ¿Ok? Después, en la tarde, ¿verdad? Tarde-noche. ¿Ok? Tarde o noche. Tarde-noche. Pero si se fijan, para decir de noche ya lo digo in the night. ¿Cómo digo? At night. At night. Muy bien. ¿Cómo digo? Y miren esta expresión también. Al mediodía. También se dice. At noon. Muy bien. ¿Y cómo se dice a medianoche?
At midnight. At midnight. Muy bien. También las expresiones, por ejemplo, si yo digo, ah, la clase es a las 3. The class is at 3 p.m. At. ¿Sí? Para eso también ocupo el at, para decir la hora. ¿A qué horas es, por ejemplo, a qué horas es la película, guys? Digamos que tienen una película en el cine. ¿Qué horas es esa película? Hello. It is. Es a las 8 de la noche. It is 8 p.m. It is. Si yo digo it is 8 p.m., digo que son las 8 de la noche. Yo digo, ¿a qué hora? ¿A qué es? A las 8. ¿Cuál sería la expresión que tendríamos que usar? It is at 8. Muy bien. That candy is horrible. ¿Qué feo es el dulce? Oh my God. It's super, super. Con razón me regalaron unos que no a nadie le gusta. All right, guys. That's horrible. So, yeah, it's at 8, ¿vea? It's at 2. ¿A qué hora es la clase? Si ya quiero decir, es de 2 a 3, I say from 2, ¿ok? So, bueno, su clase es from 3 to... Ah, bueno, nuestra clase es de 3 a 5. Entonces digo, de from 3 p.m. to 5 p.m. Okay, from to, para decir de qué momento comienza y en qué momento termina. ¿Ok? Nice. Vaya, ahora, ¿cómo se decía en punto? ¿Cómo diríamos? Ah, son las 4 en punto. What time is it? It is 4 o'clock. Very good, very good. También puedo decir sharp. Miren, esa es otra forma de decir. It is too sharp. ¿Ok? 12, perdón, son las 2 o las 3, whatever, la hora que sea, en punto, pues digo sharp. ¿Ok? También en parte de o'clock. Si quiero decir y media, 4 y media, it is. 4. It is for, siempre acuérdense, it is, ¿verdad? Es. It is for. ¿Cuál sería la forma de decirlo? No. How? For. For. For 30. 4:30. For 30 or 4 and a half. Four and a half. O solo digo, it's 4:30. 4:30. ¿Ok? Para decir y 15. Quarter. Quarter, muy bien. O puedo decir 15. Son las 4 y 15. It is. It is 4:15. What time is it, guys? 4:15. 4 and a half o 4? Díganme las dos formas, please. It's 4:15.
4:15, no 4:50, ¿verdad? 4:50 sería 4:50. Muy bien, 4:15 o 4 and a quarter, ¿ya? Yeah? 4 and a quarter, ¿yes? 4:15, 4:15, 4 and a quarter. 4:14. ¿Cómo lo puedo decir? Mira. 4:14. La primera. Lo digo en los números. It is 4:14. O puedo decir, miren. 14 pasadas las 2. ¿Cómo lo diríamos? After 4. Muy bien. Puede ser 14 after o 15 past. Cualquiera de las dos. Muy bien, Fabricio. ¿Ok? It is 14 past o 14 after 4. ¿Ok? Si yo diría 15 to 4, ¿qué creen que estuviera diciendo? 15 to 4 p.m. Ahí diría, ¿qué hora? 4:16. Al revés. Es 3:45. No. 3:45. O sea que falta 15 a las 4. Ahí quiero decir eso. ¿Ok? 15 to 4, que falta un cuarto a las 4. Fíjense cuando digo to, es que falta. Y past es que le sobra, ¿verdad? Entonces, si yo digo, it is 2:30, perdón. 30 past 2, perdón. 30 past 2. ¿Serían entonces qué horas? 2:30. Y si digo 30 to 2. 2 horas. 1:30. 1:30, muy bien. Fíjense en eso, ¿verdad? El to y el past sí varían. ¿Cómo puedo decir madrugada? Se dice dawn. Dawn. Sunrise también. Puedo decir sunrise, madrugada. Early significa temprano. Late significa tarde, cuando uno llega a destiempo. Y cuando uno llega a tiempo, se dice on time. ¿Cómo se dice a tiempo? On time. Nice. On time. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de tiempo, chicos? Que se me haya quedado. Bueno, yo creo que ya tenemos todas las formas de decirlo. Así que vamos a practicar la hora ahora. Ya sé, Fabricio, el internet a todos nos falla. Imagínense la vez pasada cuánto me sacó también a mí el internet. Tiene que ser de Tigo. A saber. All right. Yes, okay, that's why. Pues por eso. Vaya, chicos, les voy a mandar en el chat estas expresiones para que se recuerden, ¿verdad? Cuándo ocupar cada una de ellas. ¿Ok? La clase es de 2 a 4. ¿Cómo es? What time is it? What time is the class? It is from 2 to 4. De 2 a 4. From 2 to 4. 2 to 4. Nice. Good job. La clase es temprano. En la mañana. The class is early in the morning. In the morning. Applause, guys. Ok. Siempre, chicos, acuérdense. La clase es en la noche. Ahora. Si yo digo, ¿cuál es la diferencia en decir, hey,
hoy la clase es en la noche o la clase es en la tarde, ¿ok? Y la otra semana es en la tarde, ¿ok? Puedo ocupar el verbo to be ahí. The class is, la clase es en la noche. At night. At, ¿verdad? Y las semanas, y la, de, y, en next week, it is, y la próxima semana es a. En la tarde. The afternoon. Y en verdad, si se fijan, tenemos at para si, decir la hora siempre, ¿ok? The class is at, y digo la hora, ¿ok? The movie is at 7 p.m. The class, the party, ¿ok? The meeting, la reunión, la party, todos esos decimos at y decimos la hora. Si estamos hablando de expresiones como in, the morning, afternoon, siempre, o evening es in, pero ya para la noche no digo in the night, ¿verdad? Solo digo at night, at noon, or at midnight. All right. Hoy sí. ¿A dónde me quedé? Oh, wait, ya está, entonces. Hi, everyone. By the end of this, it's 8 o'clock in the morning. Aparte de decir qué hora es, what time is it, ¿cuál es la otra forma de preguntar? What is the time? What is the time? Muy bien, Fabricio. Thank you. Vamos al knowledge check entonces, ¿ok? Vaya, solo se las borro rapidito porque ya tiene, ya las tiene contestadas. ¿Me dicen cuáles son las dos correctas? O las, ajá, eso. Vamos, instructions, everybody read with me. Instructions. Look at the clocks, los relojes. Okay. El clock es el de la pared. El que yo ando es el watch. Okay. Watch. Okay. Yo no tengo watch, ¿verdad? Pero los que ocupamos acá es un watch. Ok, so look at the clocks and select the two possible correct answers. Repeat. Look at the clocks and select the two possible correct answers. The correct answers. All right, for the hours displayed on each watch. For the hours displayed on each watch. All right, vea el reloj. Y vea cuál sería la respuesta correcta, ¿ok? So, what time is it, guys? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Son dos formas de decirlo. Oh, it is, ¿ve? 20 after 2. O, la más fácil, 2:20, 2 y 20. ¿Se fijaron que si decíamos, de por ejemplo, los, son las y 1, las, de la 1 a la 9, mencionamos el cero, ¿verdad? Entonces digo 201, 2 y 1, 205, 2 y 5, 209, 205, o ya digo 210, 210, 215, 215, no 250, ¿verdad? 216, it is 216. 16, ¿verdad? No 60, acuérdense, guys.
No puede decir 270, no, ¿verdad? No llegamos hasta ahí. 259, sí. Nice. Vamos entonces, guys, con number one. What time is it? Wilmer. Okay. It's... Perdón, tengo que ponerle el relojito. Yes, okay. Yes. Yeah, sorry. ¿Hoy sí? Okay. It's 10 to 7. It's 10 to 7. Muy bien. Aquí está ya. Ya. ¿Qué va la otra? It's 6:50. 6:50. Ok, entonces estas dos no, ¿verdad? Thank you. Douglas, help me. What time is it? It's 8:45. All right, it's 8. Acordémonos, it's no eight. Solo A, sino que 8. A es como la A, muy bien. 8:45. 5, repeat please. 5. 5. Yes. So it is 8:45. Nice. ¿Y cuál otra? It is a quarter to 9. Estas dos, entonces estas dos no. Nice. Continue, Carlos. What time is it? It's a quarter to 9. Creo que seleccionó la otra, no. En la anterior, la que me preguntó. Ah, perdón. Thank you. It's a quarter to 9. Ok, sí. Yo la había escogido mal. Carlos, the next, please. Thank you, Douglas. Ok. What's the time? Ni debería enseñarle las opciones porque ustedes me las tendrían que decir. It is 11:05. 11:05, aquí está ya seleccionada. Nice, Carlos. Or, ¿cuál otra opción? What's the other option? It's 5 past 11. Okay, entonces serían esas dos y estas dos no, ¿verdad? Nice. Yeah. Nice. Thank you for thank you, Carlos. And Fabricio, the next, number 5. What time is it? A Fabricio no le voy a poner ahí nada para que solo piense. It is 3 formas. It is quarter after 3. Muy bien, it is a quarter after 3. ¿Cuál otra sería? Aquí está, vea, quarter after 3 o past 3. Aquí la dijo usted. Perfecta. ¿Cuál otra, Fabricio? Another one. It is 3:15. 15, ajá, 3:15, muy bien. Ok, puedo decir también, así como dijo usted, 3 sería 15 past 3, también puede decir, ¿verdad? It is 15 past 3. Ajá, esa sería otra, la que me dijo, it is a quarter. Muy bien, Fabricio. Ayúdenme con la última, chicos. What time is it? It's 4:30. It's 4? 30. Solo 4:30, 2:30, ¿verdad? It's 4:30, muy bien. ¿Cuál otra podríamos decir? 4:30. 4:30. 4:30.
Repeat. It's 4:30. 4:30, muy bien. 4:30, muy bien. 4:30. O podría decir 30 o a 4:30 también, ¿verdad? Ok, veamos cuál opción está. A 4:30, aquí está. El 4:30 ya me lo dijo, acá está también. Ok. ¿Alguna otra que me faltó decir? Podría decir, entonces, podría decir, it is 3:40. ¿Podría decir 3:40? Thirty to five sería, ¿verdad? Las 4:30. Muy bien, Fabricio. Ok, si digo 3:40 es que son las 3:30, no las 4:30. Muy bien. Veamos entonces las respuestas. Correcto. Aquí tengo más, pero se las voy a borrar. Le voy a borrar las otras. No, no me vayan a hacer trampa. Se los voy a borrar aquí la respuesta, ¿ok? ¡Vamos! El primero que ven ahí, ¿cuál es, chicos? What time is it in the first example? El primer relojito. Lo vamos a ir haciendo los primeros... De acá, number one, two, three, el four. It is 8:00. Okay. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. All right. Me dijeron entonces, what time is it? It is? It is 8:00. 8:00. Very good. 8:00 or 8 sharp. 8 sharp. All right. 8 sharp. Number two, guys, what time is it? It is 7:30. 7:30? And a half? Okay, or 7:30, muy bien. What about number three? Eleven o'clock. All right. It is 11:00, all right, 11 sharp, muy bien. Number four. Yes, 12 o'clock. 12 o'clock. All right, 12 o'clock. And number four, five. It is 5 o'clock. 5 o'clock. Number 6. It's 10:30. 10:30. Number, yeah, good job. O podría decir también 10:30. Yes? 10:30, ¿verdad? Okay. Que falta media a las 11. Number 7. It is a half. Acordémonos, la L no la pronunciamos, solo es half. It is a half. Half, ¿qué? No escuché lo demás.
half, ¿qué pues? Aquí estamos. Ajá, half. It's half past seven. A half past seven, no? A half past six, ¿verdad? A half past six or a half to seven. Aquí sería to seven. Okay. Nice. The number eight. Number eight. Number eight. It is three and a half. Three and a half. ¿Qué otra forma podría decirnos, Douglas? ¿Qué número? Number eight. Which number, se pregunta. Which number, teacher? Which number, teacher? Number eight. Is number ten. Eight. Eight, eight. Es que lo que pasa es que me está fallando el internet y quiero conectarme desde la compu. Vaya, no es number eight, guys. Esa es letter A, ¿verdad? Esa es la A. Es number eight al final. All right? So, what's the time for number eight? Is half past three. Todos me están diciendo hal. Es half, sin la L, ¿ok? Half. Y no solo digo is, digo, acuérdese, is lo comparta he, she, and is, ¿verdad? Así que tengo que decir it is, siempre. Siempre hay que decir el it is. Number nine, Wilmer. It's 1:30. It is 1:30. All right. It is 1:30. One and a half to two. Muy bien. Y la number 10, Carlos. It is 9 o'clock. Nine. Acuérdense, guys, al final. Nine. All right, nine. 9 o'clock, muy bien. Hoy sí voy a borrar todo. Tum, 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 tum. Y vamos entonces a ver cuál va con cada uno, ¿verdad? Aquí va half past ten, ¿cuál era? Half past ten. Which number, guys? Este, ¿verdad? ¿Sería el number? Six. 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 Ok. Vamos con este. Ok. Siguiente. The next. Five. Este va con este. Number, the next. 8 o'clock sería el number nine, ¿no? One. Oh, number one, sorry, number one. Entonces este va con el number one. Number three, vamos a ver, ¿con cuál va el number three? No, perdón, it's 5 o'clock. ¿Dónde está el de las cinco? 5 o'clock. Five. This the same one, ¿verdad? El mismo cinquito, ok. Number six. Perdón, las 11 en punto, it is 11 o'clock. Three. All right. En number, that's half past three, 2:30. No, 3:30. Eight. Number eight. Number, next one. Half past one, 1:30. Nine. El nine. 6:30. Seven. Thank you. 7:30.
Two. Y por último, 9 en punto. Nine. El 10 creo que va, el 10. Ten. ¿No? El 10. Perfect, guys. Super, 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 super. Puedo borrar todo y seguimos. All right. Voy a tomar asistencia rápido, chicos. Me saco. El grupo más grande y el donde menos alumnos tengo, chicos. Que that's so sad, un poco triste. Carlos Armando, ahí estamos. Douglas Enrique, ahí estamos. Fabricio también, estamos casi siempre los mismos. Y ahora tenemos a Wilmer, que allí, que no estuvo la semana pasada, pero hoy sí está. Y esos somos todos, solo los 4, all right? Tum, 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 tum. Vaya, ya terminamos con la gran asistencia. Continue. Entre hoy y mañana vamos a terminar toda la sección, ¿ok? Vamos con next part. Lesson objective. In this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes and no questions and WH questions. Everybody repeat. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation. Rising and falling in intonation. And yes? No questions. WH questions. Vaya, este video es súper rápido, ni 30 segundos creo que dura. Ok, vean cuál es la diferencia de preguntar con WH questions. Ya sabemos cuáles son las WH questions, ya las vimos. ¿Cuál es la diferencia de preguntar con WH y cuándo es la diferencia y cuándo se pronuncia simplemente se responde con un sí o un no? ¿Cómo se pregunta? Escuchen ahorita. Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competence, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, punto, chicos. Si there will la be respuesta a es sí o no. Okay? For example, otras personas dicen, are you sleeping? No, I am eating. Yo no le pregunto qué está haciendo. Mi pregunta es, ¿se está durmiendo alguien o no? Yes, he is. No, she's not sleeping. Okay? Yes, I am. No, I am not. Punto. Esas son las respuestas cortas también. Y ahí se pregunta, es cerrado, ¿verdad? Sí o no. No le pregunto qué está haciendo. Para decirme, ah, I am eating, no. Simplemente, no, I am not sleeping. No, no estoy durmiendo. Ok. Y si ya pregunto, what's he doing? Ahí sí
en tono la voz. Ahí ya, ya puede decir muchas cosas. Estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro. Ya no digo yes, I am, no, I am not, ¿verdad? Ahí sí necesito responder bien específico a qué me refiero. El lugar, la forma, qué es, cuál es, cómo es, cuándo es, etcétera, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Nice. Is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Vaya, chicos. Les recomiendo las películas si les gusta Rápido y Furioso, Fast and Furious, véanlas en inglés. Yo sé que ya las vieron todas. Si es que les gusta, no a todos les gustan esas películas. Pero si en caso les gusta, pueden ver esas, pónganlas en inglés. Ustedes ya saben, ya si se las pueden, pues ya saben que, por cierto, en Universal tienen como todo el mes, van a tener todas las películas de Rápido y Furioso. Así que también les recomiendo que vean caricaturas, ¿ok? Las caricaturas que, por ejemplo, están los Flintstones, en inglés lo buscan así, los Flintstones son los picapiedras, ¿right? Flintstones. Escuchen cómo cómo pronuncian ellos, ¿verdad? Cómo hacen esas entonaciones, ¿ok? Tenemos también The Jetsons, ¿sí? Uno del futuro y los otros cavernícolas, ¿verdad? The Jetsons son los supersónicos. Me encantan los cortos que ellos tienen, son como de 15 minutos, algunas caricaturas, ¿verdad? Algunos episodios. The Simpsons también, muy bien, claro que sí. Póngalos en inglés y se fijan, ellos no hablan, what are you doing? No. What are you doing? ¿Sí? Siempre tienen eso de poner más énfasis, ¿verdad? O entonación en ciertas palabras. ¿Ok? Siempre van así. ¿Sí? Para arriba, abajo. Van cantando, como cantado prácticamente. So, ese es el reto que tenemos, chicos. Y también quiero que porfa se aprendan los países. Vamos a revisar cuáles países. Vamos a ver si ya saben cuáles países. Yo les voy a decir la nacionalidad. No, yo se lo voy a decir en español y ustedes me dicen cuál es el país. Ok, ya vimos esta. Ahora díganme dónde está el racing aquí, si es racing o no. Sorry que ya había contestado esta. Selectar an option. Select an option. Select an option. Select an option. Select an option. ¡Ay, sí! Ya estuvo. Avísenme, chicos. Do you think? Escuchen primero. Ok, y también pueden ir bien. Pay attention. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? 4. Is it midnight? 5. What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? Ok, vamos a ver la primera. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la regla? Si no comienza con una WH, significa que va descendiendo al final, ¿verdad? Normalmente es, what are you doing? Where are you going? Why are you studying? ¿Ok? Ese WH question es el que, se fijan, se le da como un poquito más énfasis. ¿Ok? Más al inicio y al final más falling. ¿Sí? Va bajando la entonación. Number one. Falling or rising? Falling.
falling. Rising. Rising, guys. Rising, al revés. No se confundan. Okay, what are you doing now? Falling. Esa sí es falling, falling. Okay. What time is it? Falling. 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 Muy bien, falling. Si siempre que comienza con WH questions, falling, okay. Is it midnight? Rising. Rising. Rising, rising. Muy bien, rising. What color is the teacher? No, vea, yo no tengo color, vea. Bueno, el color de piel sí, pero t-shirt, acuérdense, no teacher, t-shirt. Okay, what color is his t-shirt? Falling. 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 Y el último, are you from Thailand? Rising. Rising. Es rising, muy bien, chicos. Rising. Ok. Sigamos, entonces. Now let's check, ok. Las WH questions, chicos, ya vimos las WH, ya vimos WH questions con el verbo to be y ya vimos las preguntas de yes y no, ¿se acuerdan? Are you studying? Are you working? Is she working? Are you sleeping? Are they eating? Todos estos son preguntas normales de yes y no, pero vamos a practicar también más, mucho más, las preguntas con WH questions, ¿ok? Esta sección de las 5 es prácticamente para practicar las WH questions, ¿ok? By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Repeat, guys. By the end of the class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Nice, nice. Continue. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Go. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Nice. Vaya. Les voy a pedir, vamos a ver si no es muy largo, si no lo ven ustedes. In this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother. Escuchen la pronunciación, escuchen la entonación que cómo le dan, ¿okay? And practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you... Ahí ya pregunto, ¿verdad? Más información. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Ok? ¿Cuántos? Ya no digo yes, I am. You are yes or no, I am not. What are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now.
Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... Ajá, what are you doing, guys? ¿Cómo la responderían? In El Salvador, what are you doing, guys? I'm doing... ¿Qué estamos haciendo? Yo no necesito responder siempre con el verbo do, ¿verdad? Porque puedo decir, ¿qué puedo estar haciendo? Puedo decir, I am doing the homework. Puedo estar haciendo la tarea, I'm doing the dishes. Por ejemplo, lavar los platos, siempre decimos, do the dishes. O puede decir, wash the dishes. Do the laundry. En lugar de los platos, está lavando ropa, laundry. ¿Ok? Sí, pero es más como general, ¿verdad? No necesito responder solo con el verbo be, do, perdón, sino que dice, ah, I am studying, I am having a class, I am listening to the teacher, yes. Al inicio les pregunté a varios de ustedes y me dijeron qué es lo que estaban haciendo. Ok, I'm listening, me dijeron. I am paying attention, ¿ok? Ok, so what are you doing now? I am watching the cell phone. Muy bien, Fabricio. Excellent. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veamos cuáles son las WH questions que conocemos. Aquí está. ¿Ok? Tenemos la primera, que es what. Pregunto por un objeto, una situación, una cosa, ¿sí? What significa... ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Which significa cuál. Yo sé que qué o cuál es, pues puede ser which, perdón, puede ser what. Pero si quiero preguntar más específico, miren, guys, ¿y cuál es el dulce que está muy ácido? ¿Ok? De todos esos. Ahí pregunto which, porque tengo varios, ¿ve? Ya les dije que me regalaron muchos dulces. So, which is the candy? Which is the sour candy? ¿Cuál es el dulce ácido? Ah, este. Horrible. ¿Ok? Hey, ¿cuál es tu carro? Está en el parqueo. ¿Y cuál es tu carro, verdad? Which is your car? Para eso ocupo which también. ¿Ok? ¿Cuál es tu lapicero, verdad? ¿Cuál es tu camisa? Porque usted tiene más opciones, ¿ok? En cambio, no le digo which is your name porque así se llama, ¿verdad? No digo, ah, ¿cuál es mi nombre? ¿Puedo escoger? No, ¿verdad? Así me llamo. Ahí por eso digo what is your name. ¿Qué o cuál? Pero si quiero preguntar cuál y tengo opciones, digo which. ¿De qué se trataba el whose? ¿Quiénes? No. ¿De quién? ¿De quién, Fabricio? Hay que ponerle de quién, ¿verdad? Es un poco diferente que solo decir quién. ¿Ok? ¿Quién sería who, solo who, ¿verdad? Este sí es quién. ¿O quiénes? ¿Quién o quiénes? ¿Ok? Puede ser
solo uno o puede ser dos. ¿De quién es? Okay, ¿de quién son? Whose pen are these? Whose pens are these? O whose pen is this? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Dónde está el lápiz? ¿Ok? ¿De qué pregunto ahí? Necesito, ¿qué respondo ahí? Necesito un lugar, ¿verdad? Una ubicación. ¿Ok? Y si yo hablo de when, ¿a qué se refiere when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué respondo ahí? ¿Respondo con un date? ¿Un día? ¿Una fecha? ¿Una hora también, verdad? ¿Ok? Nice. The other, why. Tenemos otra que es why. Espero que se las aprendan, ¿verdad? Pero las más importantes son estas, que estas ahorita, ¿verdad? Las que hemos visto hasta el momento. Son estas, que ya más o menos se las he mencionado, ¿verdad? Estas. El which es nuevo, ese hace poco se los dije. El whose fue de la última... así se llamaba la sección 4, ¿verdad? Whose pen are these, no sé qué. Why era un motivo, una razón. ¿Qué significaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo respondo, because. Why are you working? Because I need money. Porque quiero necesito trabajo. ¿Eh? Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Because I need a better job. Quiero un mejor trabajo. I need to travel. I want to travel. Quiero viajar. Usted dice la razón, el motivo. The reason. The how. ¿Qué significaba how? Como. ¿Cómo? Ok, ¿cómo? How are you? Ah, I am fine. ¿Verdad, Carlos? How? How is your mom? ¿Cómo está tu mamá? My mom is fine. Ok, pero obviamente ocupamos, lo vamos a ocupar con present continuous. También podemos decir which, ese ya lo vimos. Tenemos otros que puede decir how old. ¿Qué significaba how old? Hello. ¿Cuántos años, verdad? ¿Cuántos años? Muy bien. Y también tenemos how often, con que eso significa como con qué frecuencia. Esos los van a ver más adelante, pero estos ya los hemos visto, chicos. Les incluyo uno más, el which. Los demás, casi todos se los había enseñado, ¿verdad? Yes. Okay. Okay, y tenemos how many, que es cuántos, how much, que cuánto, how good, qué tan bueno. How far, qué tan lejos. Por eso el how se ocupa también mucho, ¿verdad? Esas son las WH questions. La única que comienza con H es el how. Pero el how tenemos un montón, ¿verdad? How old, how many, how much, how far, how close, etc. ¿Ok? Nos vemos entonces el día de mañana. Chicos, aprendamos los países, porfa. Y seguimos mañana. Terminamos todo mañana, ¿ok? See you tomorrow, guys, ¿ok? Mm. Bendiciones, bye.